Muy buenas a todos, soy Silcret y bienvenidos a un nuevo capítulo de Suikoden, ¿vale? Habíamos conseguido escapar de Greckminster con la ayuda de Víctor. Y bueno, como habían dicho, tenemos que dirigirnos hacia el sur. No recuerdo el nombre del pueblo. Lepancan, puede ser. Puede que sea este incluso. Los enemigos son muy amables y no quieren aparecer. Ya estamos en Lenancan, Tyr. No es muy grande, pero aquí se hace de buen té. ¡Ja! 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 Bueno, parece que tengo trabajo. Dejadme que haga unos preparativos. Puede que tarde. Échate un vistazo por aquí. Así que vale, se va del grupo. ¿Quién será ese que Víctor quiere que conozcamos? No puedo confiar en ese hombre. Ni idea. ¿Qué debemos hacer? Me gustaría darme una ducha. Pues una ducha en la posada como mucho. Vale, esta es la tienda de runas. Bienvenido a la tienda de runas. Bienvenido. Fijar. No podemos fijar. Ah, vale, es verdad. Estoy recordando, ¿vale? Podemos fijar o quitar runas, ¿vale? Pero las runas no se compran aquí. Vamos a subir por aquí, por este lado. Esta casa no sé qué será. Pues una casa común, con gente común aquí. No eres de por aquí, ¿verdad? Tenemos a una hija llamada Meg. Si te encuentras con ella, dile que venga a casa de vez en cuando. Ah, sí, de vez en cuando, cuando quiera. Esa marimacho de Meg, la aventura te llama. Está preocupando a sus amigos. O sea, es tu hija, la llamas marimacho. O sea... vale. La tienda de pociones, que no voy a comprar nada. Aquí otro pueblerino. Ah, la herrería. Eso mola, eso mola. Vale, porque aquí las armas, cada personaje tiene su arma, ¿vale? Pero luego la podemos mejorar en la herrería. Y esto sí que mola, entonces. Se puede aumentar de nivel hasta cierto nivel. Formar fragmento de runa. Vale, también se puede poner alguna runa para que te atacar con algún elemento. ¿Veis? Bueno, eso que pone nivel es hasta el nivel que estaría el máximo y luego cambia de nombre. Así que vamos a mejorar por 300 bits. Está a 2 de 7. Ah, no. Ese es el nivel 2 y el 7 será el daño o algo así. Sí. Vamos a mejorar otro poquito. Nos piden 600 ahora. Voy a mejorar también a gremio. Y otra vez. Ah, me piden 1500. Bueno, eso ya no. Solo les voy a subir dos niveles a cada uno. De momento. Y luego ya... ya veré qué más hago. Muy bien. Un poco de mejoría de armas. ¿Por aquí qué? ¿Quién es este? Tengo algo que contarte. ¿Sabes que los monstruos dejan a veces esas urnas? Bueno, a veces encuentras cosas de valor en ellas. Si se las llevas a un tasador, Vale, pues ese tiene cara. Y en Suikoden, si tiene cara, son importantes o algo. Tiene un montón de urnas aquí detrás. No sé si será por lo mismo. Vale, aquí abajo está la posada. Y... ah, vale, no. Iba a decir, pasa algo, pero no. Bienvenido a la posada que hay aquí. Una cama son 70 bits por persona, desayuno incluido. Pues bueno, nos vamos a quedar. Así que eres amigo de Víctor. Entonces prepararé las mejores habitaciones que tenga. ¡Oh! ¡Qué bien! Supongo que ese Víctor nunca volverá. Pero no teníamos otro plan. Esperemos un poco más y si no aparece, vayamos al norte. Quizás el maestro Teo pueda ayudarnos. Cleo, ¿por qué Pa hizo...? No, gremio. Vale, otro portazo. ¿Y cristales rotos? ¿O qué está escuchándose? ¿Qué pasa? Es bastante tarde. Hemos oído que unos fugitivos están aquí. Echaremos un vistazo. Pero, nuestros huéspedes duermen. ¡Cállate! ¿Intentas hospedar rebeldes? Madre mía. Joven maestro, vienen a por nosotros. Seguro que Víctor nos ha delatado. Claro, y por eso nos saca de Greckminster, ¿no? Sabía que no podíamos confiar en él.
Esto no me gusta. Seguro que nos encuentran. ¿Qué debemos hacer, joven maestro? Luchemos. Tengo miedo, huyamos. Vamos a decir, luchemos. Sí, joven maestro. Yo, Gremio, le protegeré con mi vida. Oh, detente, Gremio. Estaba bromeando. Hay demasiados, cálmate. Vale, se están moviendo. Estamos en problemas. Gremio, quizás podamos sacar al joven maestro antes. ¡Por aquí, rápido! ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿A qué esperáis? ¡Rápido! ¿Queréis que os cojan? ¿Quién eres? Sea quien sea, vamos. Pues sí, sea quien sea, vamos. Que nos están sacando de aquí. Así que sois los nuevos amigos de los que me habló Víctor. Todos esperan, seguidme. Guay, alcantarillas. Así que nos han dado las mejores habitaciones. Bueno, yo creo que alguien se lo olía. Ah, mira, aquí. Mira dónde está este. Lo siento, Tyr. Debes haberlo pasado mal, pero fue emocionante, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? No pensé que me revelaría tan pronto. Oh, bueno. Ahora que has conocido a Odessa... ¿Odessa? Me suena mucho ese nombre. ¿No será el Ejército Rebelde? ¿Ejército Rebelde? Preferimos llamarnos Ejército Liberador. ¿Pero qué más da el nombre? Dejad que me presente. Soy Odessa Silverberg, líder del Ejército Liberador. ¿Cómo estáis? Víctor, ¿son estos quienes querías que conociéramos? Así es. Preparaos para una sorpresa. Este es el hijo del general Theo McDoll. Y fugitivo hasta los dientes. ¿No crees que será una gran incorporación para el Ejército Liberador? ¡Bromeas! ¿Por qué debería el joven maestro unirse a los rebeldes? ¿Verdad, joven maestro? ¿Quién ha dicho eso? Quizás deba unirme al Ejército Liberador. ¿Lo veis? ¿Le interesa? Ni hablar. Últimamente se han descubierto muchos escondites. Debe haber un espía entre nosotros. Con todos los problemas que tenemos, no podemos permitir que se unan unos desconocidos. Supongo que habéis sido engañados por Víctor, como siempre. Cuando le gusta a alguien, no para de insistirle. Pero parece que son buscados por los imperiales, y la ciudad está llena de soldados. Podéis quedaros mientras se calma la situación. Lo que vosotros decidáis es cosa vuestra. Bromea, joven maestro. ¿Unirse a los rebeldes? ¡Ni hablar! ¿Rebeldes? ¿Ejército Liberador? ¿Por qué no? Quizás debamos ser verdaderos rebeldes. Pero, ¿qué pensará el maestro Theo? Vale. A ver qué nos cuentan. Si Odessa os considera amigos, yo también. Mi nombre es Flick, el Rayo Flick del Ejército Liberador. ¿Nunca habéis oído de mí? Bueno, entonces recordad el nombre. El serio de allí es Humphrey, el espadachín, y ese es Sánchez. Somos muy famosos en el Ejército Liberador. Sí, pero fuera de aquí no os conoce ni vuestro padre. Mi nombre es Sánchez, ¿qué tal? Pues hola. Lo siento, debéis haberos asustado. Las malas costumbres de Víctor, cuánto lo siento. Eso no dice nada. ¿De veras crees que el Imperio se aceptará de nuevo? Seguro que os matarán. Seguro. Bueno, vamos a alejarnos un poco a ver qué más hay por aquí. Aquí nada, unos taburetes o lo que sea eso. Pues vámonos, a ver que si pasa algo. Hemos hablado con todos. ¡Eh! Vale, eso es como un guardia o algo que está ahí en el suelo. ¿Estás bien? Debo hablar con Lady Odessa. Llevémoslo dentro. ¿Dónde estamos? Tranquilo, en el escondite del Ejército Liberador. ¿Tienes un mensaje para mí? Usted debe ser Odessa. Gracias a Dios. Soy un bandido del Monte Seifu, pero... solo atacamos a esos imperiales corruptos. Bueno, el otro día,
la Guardia Imperial vino y capturó a nuestros jefes. Barcas y Sidonia. ¡Ops! ¿Barcas y Sidonia? ¿Podrían ser...? Shh, ¡cállate! Lady Odessa, por favor, ayude a Barcas y Sidonia. Ese corrupto de Grady los ha condenado a morir de hambre. ¡Humillante! ¡Ejecución sin juicio! Hasta para la ley imperial, eso es ilegal. Es horrible. Odessa, la vigilancia imperial es intensa últimamente. No podemos llamar mucho la atención. Me temo que nos falta personal. Pero los bandidos nos habían pedido ayuda. No podemos defraudarles. ¿Es culpa nuestra? Esto no es... Hombre, pues a ver, en parte sí que es culpa nuestra. ¿Qué quieres decir con eso? Pues... les contamos la historia. Ya veo. Bueno, aunque no supierais lo que hacíais, debéis tomar responsabilidad, ¿verdad, Tyr? Debéis rescatar a Barcas y Sidonia. Yo también os ayudaré. Exacto. No intento traicionar al Imperio, pero lo de Grady es imperdonable. Tienes razón. Remediar el error de Grady será bueno para el Imperio. Además, si el joven maestro da la orden, le seguiré. Gracias. Barcas y Sidonia están presos en la casa del comandante militar de Rockland. Si no hacéis prisa, se deshidratarán. Por favor, ayudadles. Tyr, te lo ruego. Víctor, tú también vienes. Déjaselo a Víctor. Vamos, Tyr. Rockland, allá vamos. Vale, Víctor se vuelve a unir al grupo. Y bueno, pues vamos a rescatar a Barcas y Sidonia, pues los bandidos. Ya se han ido aquí. Supongo que este no me dirá nada, ¿no? ¿Hola? Nada. Quedarse nada, nada, nada. Nada ya, pues. Aquí gentecilla, bueno, vamos a mejorar las armas de Víctor, que es el único que no hemos mejorado. También los nivelillos. Esta es la herrería. Vamos a forjar el arma de Víctor, esa espada talla. Ah, bueno, ya era de nivel 3, bueno, pues. Sube a nivel estrella. No sé qué me quería decir. Bueno, pues le ha subido un poco más el arma de Víctor, bueno, es igual. Da lo mismo, así golpea más duro. Tiene pinta de pegar fuerte. Vale, salimos ya al mapa mundi y tenemos que ir a Rockland, pero bueno, antes quiero ver la formación. Está fatal la formación. Porque Víctor es de corto y tiene que estar delante y Cleos de largo alcance y tiene que estar detrás. Así que perfecto ahora reorganizando. Y bueno, Rockland estaba al este de Grasminster. Así que vamos a hacer un poco así de esto. Vamos a hacer auto. Oh, 114 y el crítico. Bueno, el mosquito que esquiva la daga. Me han envenenado. Qué mal. Qué mancos todos, fallando ataques. Hombre, es que, por favor, que estos tiñosos me pongan ya en apuros. Si no recuerdo mal... a ver, el menú. Estoy envenenado y no tengo... ¿No tengo antídoto? ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué mal, qué mal! ¡Me muero solo! ¡Dios, que sí que me muero solo! A curarnos, por favor. Ah, vale, no, pero ya se me ha quitado el veneno. Ah, vale, vale. Es como que te deja súper tocado, pero que no... Hola, ¿dónde está Rockland? No, estoy un poco perdido. Tendría que haber ido al norte y luego al... luego al este. Y por ahorrar tiempo, igual me he perdido un poquito. Hala, Víctor está un poco más bajo de nivel. Y eso que tampoco hemos luchado demasiado. Ah, no, está aquí. Rockland... Rockland. Vale. Por ahí está Marco también. Que no vamos a hacer hoy esto. Hola. Los vi. Vale, este es, me hice lo mismo que la otra vez. Cerrado. Vamos a intentar entrar. A ver qué dice. ¿Quién eres? Aquí no pintas nada. Lárgate o acabarás como esos bandidos de ahí. Vale, están ahí. Ataos. Esperando morir deshidratados
al sol. Hay bastante seguridad. Será difícil colarse. Dejadmelo a mí. Suelo hacer este tipo de cosas. A ver, cuidado porque este monta unos cirigallos del copín. ¡Ayuda! ¡La mansión de Grady está en llamas! ¡Fuego! ¿Qué? Ya, si cuando os digo que monta unos cirigallos... ¡Hala! Pues ya está. Ya se ha ido la seguridad. ¿Has visto? ¡Víctor! ¿Qué has hecho? ¡No habrás...! Jeje, yo no hice nada. Habrá sido el calor. Ya, seguro. ¡Dios mío! ¡Joven maestro! ¿No se atreverá a seguir el ejemplo de alguien así? ¡Hala! Tenemos vía libre. Mira, mira, que se está quemando por ahí. Me aparece el fuego. Y aquí había un cofrecito. Bueno, ya viene aquí el guardia, aquí a tope. Bueno, quiero mirar, no sé si tenía alguna runa Víctor. No, no tiene ninguna runa, bueno. Atacamos normal. Quería comprobarlo. ¡Sé crítico! ¡Qué malo eres, Gremio, por favor! Y qué bueno eres, Víctor. Ahora, un poquito, nos han dado un, pero muy, muy, muy poquito de... Este cofre es para mí. Medicina adquirido. Vale, creo que Víctor no lleva medicina. Entre otras cosas. Buah, tiene un montón de vida Víctor, a pesar de estar solo al 7. Lleva abrigo de cuero. A este no le mejora. Y no tengo nada más, ¿no? Guantes, talismán, escape. Fragmento runa rayo. Nada. Así que vamos a continuar por aquí. Hay que avanzar aquí. Vale, pues más guardias. Vale. Hacemos un auto. ¡Oh! Me han dado a mí. Ah, pues ahora ha comido Víctor también. Eso por meterme antes con Gremio. ¡Oh! ¿Otra vez? Bueno, pues ahora Gremio se ha portado bien. Ahora, subimos al 9. Quiero ver cuánta salud tengo. Bueno, no, estamos bien. Estamos perfectamente. Me voy a meter aquí en estas habitaciones. ¡Oh, soldados! Y un cofre. Uy, aquí hay uno con escudo, un capitán y todo. Vamos a ir seriamente, bueno. Seriamente con un auto. Gremio que pilla ahí. El capitán que pilla. Por venir a darme a mí. Intentar darme. Vamos rápido ahí. Vamos con el bo. Gremio que acierta. Ese que me da una leche. Víctor que falla también. ¡Oh! ¡Gremio! Madre mía. Bueno, otro auto. Pero si no tenía tan poca vida. Hemos subido un poco de nivel. Y bueno, vamos a curarnos, ¿ok? Igual no me puedo curar si no me voy a un... No me va a dejar, ¿no? Ah, no, sí, sí que me deja. Que no me acuerdo, ¿eh? Perdonadme si no me acuerdo porque... Es mucho tiempo sin jugar. Armadura de hojalata adquirida. Pues seguramente sea mejor que... Sí, es bastante mejor que la que... Que la que tengo. Vamos a dar equipo. Vale, y... ¿Todos los demás llevan abrigo de cuero? No, este lleva túnica. Vamos a Cleo, que veis que esta se pone verde porque le mejora. Con respecto a lo que tiene puesto. Sí, vale, lo he hecho bien. Muy bien. Gremio ya ha caído por primera vez. Madre mía. ¿Aquí más soldados o qué? No, aquí solamente un cofre. Antigüedad adquirida. Estas de las que son de tasar. Aquí otra habitación. ¡Oh, soldaditos! Un capitán y todo, ¿eh? O sea, aquí a tope. Criticazo.
Gremio, que claro, con todas las hechas que se come así de gratis. Una leche aquí. ¿Cómo aguanta ese? Gremio que se come otra leche. Es que el capitán le mete bien, ¿eh? Una. Y bueno. Es que aguanta bastante el capitán, ¿eh? Después del combate me curo. Si no, las voy a pasar muy mal. Así que voy a gastar de medicina 3. Para Gremio y para Víctor también. Vale, nos vamos aquí. Aquí no hay nada. Ahí hay 200.000 soldados. Madre mía, sin seguridad. Oh, cofres. 700 bits. Y 1000 bits más. Estamos saqueando aquí la mansión del tipo este. ¡Uy! Pegan el saltito este y... Bueno, 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 bueno. Vamos a intentar atacar con un poco más de talento. Primero vamos a uno de primera fila, todos al mismo. Así lo derribamos. Bueno, los arqueros no hacen mucho. Ese que me voy a meter el golpe de 26. Vale, vamos primero ahora... No, bueno, sí, sí, sí. Primero los a este que mete más fuerte que los arqueros. No, bueno, me ha hecho un poquito daño. Disparan flechas. Bueno, virotes de ballesta. Ese no devuelve el ataque. Pero madre mía, cómo esquivan. Ahora sí, vamos a por el capitán. Todos, porque tiene un montón de vida. Y meten unas leches del copín. Crítico, ¿qué te comes? Pues nada, solo voy a por el capitán. Dispara ahí. Muy poco. Y ahora ya caen todos. ¡Hala! 810 bits. Y salimos ya para afuera, ¿no? Je. ¿Qué está pasando? No puedo ver. ¡Dios mío! ¡Son los imperiales! ¿Qué hacéis aquí? ¿Habéis venido a reíros de mí? ¡Claro que no! Si hubiéramos sabido qué clase de persona era Grady, nunca lo hubiéramos ayudado. Han pasado unas cuantas cosas, y ahora el Imperio nos busca, como a ti. ¡Te ayudaremos! Gracias. También a mi compañero, ¿vale? Ja, no hace falta. ¡Sidonia! Pero tú, si tienes trucos como este, ¿por qué no escapaste antes? Ja, no puedo escapar bien solo. Sidonia, ¿tú? Larguémonos de aquí. ¿Se han unido a mí, pero se han unido al grupo también? No, o sea, simplemente es que están aquí... Así en plan, pues vamos contigo. Ahora igual nos espera una sorpresa aquí intentando salir. No lo sé. Si aquí hay alguien. ¿Os atrevéis a ir contra el Imperio? ¿Liberáis a los bandidos? ¡Hasta prendéis fuego a mi casa! ¡Os arrepentiréis! ¿Quieres luchar? No creas que eres el único que está de mal humor. ¡Te sacaré los ojos! ¿Qué? Oh, bueno. ¡Ja! Yo lo cortaría en trocitos. Por favor, bueno, esto... ¡Me las pagaréis! ¡Se lo contaré al maestro Kreis! ¡Ya tendréis lo vuestro! ¡Corre, corre! Cleo, ¿crees que el Imperio nos aceptará de nuevo? No lo sé. Joven maestro. No os preocupéis, hay muchas formas de vivir la vida. Pues nada, el Grady este se ha ido corriendo. La casa en llamas, pero la gente ultra tranquila por la calle, ¿sabes? Supongo que le debemos la vida al ejército liberador. Dile a Lady Odessa que si alguna vez necesita ayuda, Barcas y Sidonia vendrán como el rayo. ¡Nos vamos! ¡Quizás nos veamos de nuevo! Pues nada, libres otra vez como el viento. ¡Genial! ¡Hemos acabado! ¡Volvamos al Enan Camp! Tyr, ¿por qué no pasáis un poco más de tiempo con el ejército liberador? ¡Venga! Joven maestro, decidiremos qué hacer en el Enan Camp. A este paso...
este paso, pues, ¿qué? Vamos a ir hasta Lenan Camp, pero vamos, no sé si vamos a hacer nada más que llegar allí. A menos que pase alguna cosita ahí nada más llegar. A ver si me acuerdo de llegar, más o menos creo que voy más o menos bien. Un poco más a la izquierda. Los monstruocillos salvajes, pues, me tienen mucho aprecio, no me vienen a molestar. Hemos llegado a Lenan Camp. Y bueno, va, vamos a avanzar solo un poquitito más. Uy, ¿este quién es? El general Teo fue al norte, la guerra es mala para los negocios. Pues uno. Hola, no vengo a pasar la noche, solo vengo por aquí... a entrar por aquí, por debajo del reloj. Vale, están aquí reunidos, vamos a hablar. Tyr, has vuelto, menos mal. Ya no tenemos problemas. ¿Qué quieres decir? Odessa, ¿no estarás pensando en...? Sí, así es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tyr, echa un vistazo a esto. ¿Qué es? Enséñamelo. ¿Qué es esto? Lanzas de fuego. ¿Planos? Así es, el ejército liberador puede ser pequeño ahora, pero algún día será lo suficientemente grande para enfrentarnos al imperio. Las lanzas de fuego nos servirán de ayuda. Invertimos bien en las minas de los enanos. Tyr, estos planos deben llegar a nuestra fábrica secreta, pero no podemos abandonar este escondite. Me gustaría que lo hicieras tú. ¡Basta! ¿No entiendes que somos miembros del ejército imperial? ¿Cómo esperas que los traicionemos? Vámonos, joven maestro. No hay necesidad de estar aquí más tiempo. ¡Espera! ¿Tienes idea de lo que quiere en realidad el imperio? ¿Sabes lo que quiere la gente? ¿O es que pretendes ignorar todo eso? Gremio, tú lo viste con tus propios ojos. Lo oíste con tus propios oídos. ¿Vas a ignorar la verdad aún así? ¿Y tú, Tyr? ¿Aún quieres volver al imperio? ¿Quieres seguir siendo el niño de Macdol? A ver, ¿qué decimos aquí? Bueno, vamos a decir, mi padre va por su lado, como yo. Un momento, joven maestro. Hable así y nunca se reunirá con el imperio. ¿No le importa? Venga, Cleo, habla con él. Yo voy a donde vaya el joven maestro. Mi trabajo es protegerle. Son las órdenes que recibí del maestro Teo. Tyr, te explico. Estos son los planos de una lanza de fuego. Deben ser entregados en la fábrica secreta del ejército liberador. Al noroeste de Lenan Camp, cruzando el río, está el monte Tiger Wolf. Sobre la montaña hay un pueblo llamado Saradi. Allí encontrarás a alguien de la fábrica. Odessa, es que no lo pillo. ¿Por qué insistes en este tío? Podría ser un espía imperial. ¿Y aún así quieres darle los planos de algo que podría cambiar el destino del ejército liberador? Tranquilo, yo también voy. ¿Qué? Si tú vas, yo también voy. Flick, si tú vienes, ¿quién protegerá este lugar? Dentro de poco empezarás a actuar como un líder. Tranquilo, Flick. Yo protegeré a Odessa, si tú prometes proteger este escondite. Está decidido. Vamos al monte Tiger Wolf. Odessa se une. Pues ahora sí que sí, vamos a dejar por aquí el capítulo, ¿vale? Súper emocionante. Bueno, a ver si nos... ¿Qué hacemos? Nos persiguen el imperio... Nos estamos uniendo al ejército liberador. Vamos, confían mucho en nosotros. Así que nada más, espero que os esté gustando mucho la serie. Que si es así, que le deis a like y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Soy fan. Pero que super fan, ¿eh? Super fan, soy en serio. Soy super fan de este tío. Soy super fan de este tío. Soy super fan de este tío, pero super fan, ¿eh?